Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy VIII Remaster. Bien, en este capítulo nos vamos a ir a Doled para visitar la ciudad y pillar algunas cosas secretillas y alguna pequeña subquest. Que bueno, que para llegar a Doled pues tenéis que bajaros aquí. En esta estación. Estación Doled. Que es desde Timber, seguir las vías de tren hasta el final. Y luego pillar esta carretera. Y todo recto por aquí. No es un camino muy, muy complicado. Y vale, en el capítulo anterior lo que hicimos fue eliminar la regla de mano mezclada de las cartas aquí en Doled. Esto más adelante nos servirá y nos irá muy bien. No tiene una magia Mutis, extraer Squall, va. Me gusta mi coche, 0 kilómetros, ¿qué tal, eh? Y no me preguntes por qué he comprado uno nuevo. Eso me trae malos recuerdos. Está pidiendo que le compre al novio. ¿Cómo tarda? No hay duda, nos hemos citado aquí frente al bar. O el restaurante de siempre ha cerrado. Vale, aquí vamos al segundo piso del bar. Porque aquí podemos jugar a las cartas. Bueno, aquí en este punto hay un punto de guardar oculto que se puede ver con la habilidad de ojo observador de Sirena. Que la tengo. Hostia, la tengo adquirida, sí. Pues a ver, esperad. Un momento. Siva y Diablo. A ver, hielo, resistencia a coraza, PM. PM, no sé, tiniebla. Y espíritu escudo. Resistencia más 20. Magia, GeForce, extraer. Ah, vale, aquí, ojo observador, vale. Ahora nos colocamos ojo observador y veis aquí que ha aparecido un punto de guardar. Bueno, vamos a mirar esta revista, que es la Timbermaniacs. Timbermaniacs, te la has leído toda. ¿Quieres jugar? Sí. ¿En serio quieres jugar? Sí. De modo que quieres jugar a las cartas. Bien, aquí veis que en esta zona está la mano mezclada, pero como hemos hecho, como en el capítulo anterior, hemos borrado esta norma, pues ya no la tenemos. Y ahora la cosa es muchísimo más sencilla y más... y mucho mejor, oye. Vale, colocamos esta aquí. Vamos a... aquí mismo, va. Caray, bate. Vuelta solo un poquito. Pero lo malo es que al jugar al principio hay que hacer el coñazo este de ¿quieres jugar? Sí. ¿De verdad? Sí. Que sí. Pesado. Eres un pesado. Y por cierto, no lo había dicho, pero este tío tiene la carta Sirena. Y se la podemos conseguir. Wait, wait, wait.
Vamos a meter esta aquí. El diablo este. Y... perfecto. Tú ganas. No sé, la... ah, el oso de Travia, que también es que tampoco tiene muchas cartas que sean muy... muy pa' allá, Parece que tienes confianza en ti mismo. Te invito a mi cuarto privado, ven conmigo. Valar nos invita a su cuarto privado. Y aquí en estos montones de las revistas irán apareciendo objetos y entre ellos aparecerá la revista Expediente F2. Eres la segunda persona que entra triunfante en este cuarto. La primera, no quiero aburrirte. Aquí a las cartas de derrote todos has de darle sin reproche. Es una antigua regla de honor que me enorgullece respetar. De modo que aquí tienes, acéptalas sin reticencias. Son algunas viejas cartas de mi colección. Me te dan aquí 5 cartas del Alagar, 4 cartas del Mordélago, 3 cartas del Buel, 2 cartas del Ave Nova y una carta del Cactilio. Oye, no le digas al abuelo que ha sido el segundo, ¿vale? Por favor, no quiero que se ponga triste, el pobre. Un papel en esta revista. Había oído decir que poniendo un alagar en alcohol se obtiene un licor exquisito. Un día me emborraché con unos amigos y decidimos a ir a cazar uno. Casi nos mata, normal. Al final logramos derribarlo e hicimos el licor. Estaba mejor de lo que esperábamos. Lástima que tenga tan mal aspecto y que haya que arriesgarse tanto para hacerlo. Bueno, al final la cosa fue bien. Nunca he ganado tanto como hoy. He jugado con un tal algo. Hostia, Laguna. Es curioso, siempre recordamos el nombre de quien nos ha ganado, pero a quien hemos vencido fácilmente se nos lo olvidamos enseguida. A ver, otro papel. El nuevo cocinero que he contratado es muy simpático, pero el otro día probé sus ravioles especiales y estuve con dolor de vientre una semana. Nunca más. Uf, qué malos debían ser. El Coco. Siempre pensé que era un nombre raro para una revista. Y resulta que ahora le han puesto Expediente F. Siempre me ha gustado, es una publicación fuera de lo común. Debe de haber algún número por ahí, ¿dónde lo habré dejado? Bueno, esto es lo del Alagar. Vamos a mirar esta de aquí. En particular. Vale por una copa en el Bar a Flora, que he tocado hace 5 años. La conocí una tarde de primavera y descubrí entonces por primera vez el sabor de la derrota. A finales de verano, otro encuentro y otra derrota. Qué rival tan formidable, pero algún día la venceré. El otoño ha coloreado el bosque, y aún así no puedo ganarla. Será inútil insistir. La primera noche de nieve, sin haber logrado vencerla, le propuse matrimonio. ¿Quién hubiera dicho que terminaría casado con ella? ¿Cómo podré llevar los pantalones en la casa y sin haberla vencido ni una sola vez? Hola de Fénix. En el otoño del segundo año nació nuestra hija. ¡Ah, qué hermoso bebé! Suerte que no salió parecida a mí. En la primavera del tercer año empezó a andar. Corría tanto por toda la casa que nos tenía siempre en ascuas. Al finales de verano volvía yo de mis habituales paseos cuando me enteré de la tragedia. Mi esposa se había ahogado tratando de rescatar a nuestra hija que había caído al mar. La niña se salvó, pero creo que no comprende la idea de la muerte. Sinceramente, yo tampoco. Fechada hace 5 años. Caray. Un antídoto. Vale, lo de Laguna. El cocinero con los ravioles especiales. Ravioles especiales, no sé. El Coco. El Expediente F. A ver si cuando sale el Expediente F me dan aquí la revista. No me interesa.
Esto es cuando se enamora de su mujer. Joder. A veces cuesta que salga la revista, ¿eh? Bueno, voy a probar para... A jugar para que me salga la sirena. Bueno, vamos a hacer otra partida más. Pues no saca la sirena el tío, ¿eh? Sale. No era tan particular, joder, no sale nada, maldita sea. Voy a probar una cosa, vamos a salir y vamos a volver a entrar. Es que lo malo es esto, que... Vale. Un antídoto. Cola de Fénix, bueno. Bueno, otro antídoto más. Joder, me está saliendo de todo, menos la puta revista Expediente F2. Pues nada, no, que no hay nada en particular. Ah, tócate las narices, va. Pues hala, venga, salir y volver a entrar. Y resetear como si fuera un vulgar PC. Aguja de oro, antídoto. Muy bien, genial. Vale por un día de alquiler en la tienda OK. Caducado hace 5 años. Una poción. Tomamos eso que sale de todo, menos la revista. Bueno, esto es lo del Alagar otra vez. Es súper absurdo esto, ¿eh? Vamos a ver, el nombre de Laguna. El cocinero con los raviles especiales. La revista Expediente F. A ver si una vez que lees esto de las que te nombran la Expediente F, a ver si así me sale. Ni que sea por casualidad. Cola de Fénix. Otra cola de Fénix, antídoto. Pues nada, aquí. A darle todo el rato a la X y con el puto coñazo hasta que diga y le dé la puñetera gana de salir a la revista. Que, en fin, que simpático, que gracioso. Hostia puta, de verdad, esto es ridículo.
Coño, por fin. Gracias. Hola, ya está. Revista expediente F2, ya. Ya la tenemos. Dos para conseguir el 100, para tener el 100%. Revista de ocultismo, número de fotografías. Expediente F2, ¿es un monstruo? ¿Un avión? ¿Un ovni? Esta foto fue tomada al sur de esta. Fíjate en el objeto volador del centro. ¿Has visto alguna vez un monstruo o algún avión parecido? Se baraja la hipótesis de que sea un arma secreta de esta, aunque los lugareños afirman que el objeto aparece cuando se produce una plaga de molvoles. ¿Qué está pasando? Luego más adelante os explicaré, os iré explicando por qué esto y qué tiene y cuáles son las pistas que nos dan. Pues hala, bien, ya hemos sacado el expediente F2. Bueno, que ha costado un poco, en verdad. Que bueno, que realmente para sacar el expediente F2, yo voy a cobrar las cartas a ver si me sale la sirena. Ahí está la sirena. Pues como decía, la fórmula para sacar a la sirena es que realmente pues, no hay ninguna fórmula. Creo que la norma igual no está. Vale, realmente la... Vale, tenemos la carta de la sirena. Realmente lo que decía, la fórmula para sacar la revista expediente F no es ninguna. Es simplemente, pues... Aquí lo que hay es ir investigando estas revistas todo el rato hasta que salga. Si ves que sale muchas veces, no hay nada en particular, pues salir y volver a entrar y intentarlo hasta que te toque. Como es un RNG bastante puñetero, pues mira. Pues nada, toca esperar. Pues toca esperar y tener suerte y nada. El azar lo que tiene. Vale, vamos a hacer una pequeña subquest. ¿A quién se le ocurre un hueso en mi paisaje? ¿Por qué siempre tienes que arruinarme la pintura cuando ya está casi terminada? Estoy harto, iré a la playa a despejarme un poco. Si vuelves a hacerlo, ya sabes, cosquillitas detrás de las orejas, ¿entendido? Vale, aquí... Esta es una pequeña subquest. No tiene gracia pintar un paisaje tal y como lo ves. Los huesos son una expresión de mi originalidad. El mismo abuelo siempre dice que para un artista lo más importante es la creatividad. Un hueso en el paisaje. Creo que conozco este lugar. Vale. Aquí nos dan una pista y tenemos que ir a buscar un perro que está donde sale el cuadro. Sale el cuadro, vendría a ser la plaza central. Pues tenemos que ir ahí. Se ha ido el perro. ¿Dónde estará? Mira, se ha encontrado con su novio. Porque hay un perro. Un hueso. Parece que hay algo debajo. Interesa. Una poción. Bueno. Es algo. Está bastante bien.
Vale, ahora vamos a pillar otro. Otra pista para el hueso. Bueno, el cuadro sale en la zona de donde está al lado del bar. ¿Para qué habré empezado otra pintura si ya me la has arruinado? Si vuelves a hacerlo, ya sabes, cosquillitas en la planta del pie, ¿entendido? Hostia. Eso. La planta del pie es muy chungo, ¿eh? He resistido las cosquillitas detrás de las orejas. Los verdaderos artistas siempre han sido perseguidos. Hueso en el paisaje. Ahora tenemos que ir aquí. Y aquí está el perrito. Un hueso. Me interesa lo que tiene debajo. Una cola de fénix. Que nos dan. ¿Otra vez? ¿Cuándo te cansarás de arruinarme las pinturas? Si vuelves a hacerlos, ya sabes, cosquillitas en la barriga, ¿entendido? Las cosquillitas en la planta del pie han sido una dura prueba, pero no han conseguido doblegarme. Soy un guerrero del arte y lucharé hasta el final por mis ideales. Nivel 9. Mira, hemos cobrado aquí la pasta. Lo tengo metido 2000 guiles. Hueso en el paisaje. Creo que conozco este lugar. Vale, una vez que investiguemos aquí, pues vemos el perro que aquí justo al lado y sacamos una aguja de oro. A ver, espero que haya escarmentado. No, otra vez. Muchacho, ya sabes lo que te espera. Cosquillitas en la barriga. Pero tú siempre estás pintando, yo me aburro. Con aquella niña juegas, pero conmigo nunca. ¿Por qué, eh? ¿Por qué? Porque siempre estás haciendo travesuras. Y nada de contestarle a tu abuelo. Te castigaré, ya sabes cómo. No, no, basta, por favor, Y la pilló. Las cosquillas en la barriga no puedo soportarlas. No nos ríen más travesuras. Pero he dicho lo que quería decir. Me siento un poco más adulto. No hay nada. Sé que tendría que jugar con él de vez en cuando, pero no se me ocurre que podemos jugar. ¿Qué problema? Pues bien, esta es la casa particular de Dolet. Y esta casa es la casa del padre de la reina de las cartas. Cuando viene aquí y te habla de su padre artista es este de aquí. Y cada vez que hagamos la subquest de la reina de las cartas, pues nos pedirá perder una carta aposta. Como ya he hecho un ejemplo antes, nos dice la reina de las cartas: si tuviera la carta de Ifrit, se la daría a mi padre y con ella haría otra nueva. Y luego pierdes la carta de Ifrit y en otro sitio, pues consigues la carta de Rinoa. ¿Cómo recuperar la carta de Ifrit o cualquier carta que hayas perdido? Pues jugando con este chaval. Jugando con el crío, recupera las cartas que hayas perdido. Precisamente por eso hemos eliminado aquí la norma de mano mezclada, que por cierto, en el capítulo anterior es lo que hicimos. Lucha más bonita, es cierto. A ver, no me lo parece. Por casualidad, ¿conoces a aquellos tres que se le escaparon al cangrejón? Bueno, ¿cómo que se le escaparon? Pero si al cangrejón, que vendría a ser la araña mecánica, me la cargué. Ajá, bueno, cuando los veas, diles que le deben a la ciudad 1.370.000 guiles en daños. Sí, claro, mañana lo pagaremos, sí.
Vamos a ver esta escena que es bastante absurda. ¿Cómo estará mamá? Y papá, qué mal hijo soy, 5 años sin verlo. Es que cuando salí de casa prometí que no volvería hasta amasar una fortuna. Y no, pero en vez de ganar dinero, cada vez tengo menos. Soy un infeliz, eso es lo que soy. ¡Hala, venga! Muy bien. Uf. Casi no sé nada, lo dicho. Soy un infeliz. Muy bien. Te pones a saltar al puerto y no sin saber nadar. Eres un puto genio, gracias. Es que... impresionante. Y... vale, vamos por aquí. Y no sé, ya... yo creo que ya. Vale, con esto, bueno, ya hemos hecho las... ya hemos pillado aquí la revista Expediente F, la carta de Sirena, el... este... la... bueno, la supuesta esta de los del perro del hueso. Y con esto, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Un álagar, bueno, me cargo el álagar, que tampoco es que sea un enemigo muy... muy para allá. Vale, ya está, muertísimo. Bastante, bastante flojucho el álaga. Dentro de lo que hay es de lo más flojo que hay. Y con esto lo vamos a dejar aquí. Vamos a guardar la partida. La llanura Spelides. Aquí mismo. Uy. Bueno, vamos a guardar aquí mejor. Bueno, ya da lo mismo. Pues bien, si os ha gustado el vídeo, pues bueno, antes de nada, bueno, antes de despedirnos, en el próximo episodio, pues nos iremos a la zona de donde tenemos que irnos por historia. Es al bosque que hay entre esta zona y cerca del jardín de Galvatia. Y con esto ya lo dejamos aquí. Y bien, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio, que por cierto, miraré por aquí si hay alguna magia o algún monstruo al cual extraer magias. Pues bien, adiós.